Nuestra invitada ya que es la doctora Silvana Giudice, que siempre nos ilustra, sobre todo con el tema de que para ella ha sido realmente un apotegma en su vida, que es el tema de la libertad de expresión. Y bueno, tu primera la primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué sentiste cuando nos encontramos frente al asesinato de esta niñita de 11 años en Lanús, Morena? Hola, Jorge, qué día tan triste, ¿no? Exacto. La verdad es que se detiene la actividad de campaña, pero también se detiene el corazón, porque las imágenes son estremecedoras y porque todos los días vivimos el aumento de los casos de inseguridad. En mi caso, lo que te puedo señalar, yo fui presidenta del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, y trabajamos mucho sobre la importancia del bloqueo del email de los aparatos. El email es un numerito que tienen de fábrica los celulares. Nosotros, con el ministerio de Patricia Bullrich, habíamos generado un convenio y establecimos un sistema con las operadoras telefónicas que sigue vigente, por el cual cuando te roban un celular tenés que denunciarlo y la compañía automáticamente bloquea ese registro para que ese teléfono no pueda ser usado en ningún lugar del país. Lamentablemente, aunque esa resolución sigue vigente, lo que estoy notando es un aumento muy acelerado del robo de celulares, y en este caso con violencia, con una violencia que cuesta la vida de una niña de 11 años, ¿no? Por eso duele mucho más. Silvana, María Luján Batallán te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, María Luján? Bien, realmente muy consternada con lo sucedido con esta chica, y sé lo que trabajaste en el ENACOM con esto, porque hemos hecho muchísimas notas respecto de la finalidad que tenían los celulares en el delito, y yo me acordaba mucho de vos cuando en pandemia se decidió de que todos los penales, los internos podían tener celular, ¿no? Y me acordé inmediatamente de vos porque sabía de que desde ahí, desde los lugares de detención, podrían realizarse muchísimos delitos, y fue la inmediata idea que me vino a la cabeza, y el trabajo que vos habías hecho como había sido tirado por la borda. Qué feo que cuando inmediatamente que aparece un gobierno nuevo se tire por la borda lo que se hizo bien, y vos habías trabajado muy bien en el ENACOM. Bueno, justamente esta medida tiene que ver con que antes del 2019 habían bajado el índice de robo a celulares, porque una decisión conjunta de, digamos, las autoridades nacionales de seguridad, también con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y también con la Gobernación, todas las áreas de seguridad coordinadas para no solo trabajar desde el punto de vista tecnológico con el ENACOM y las compañías, sino también para intervenir en las cuevas que revenden los celulares. Pero te quiero decir, a mí me pasó el viernes, me robaron el celular, inmediatamente bloqueé en el número del ENACOM el email, mi aparato seguramente no sirve más, pero con los sistemas de detección, sobre todo de Google, sé dónde está. Lo denuncié, lo saben las autoridades de ciberseguridad, pero todavía no han hecho procedimiento para recuperarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos a todas las medidas que le podés poner de bloqueo para que los celulares no se clonen y demás, no lo acompañás con medidas concretas de seguridad y coordinadas entre todas las jurisdicciones, porque esto tiene que ser algo coordinado para que el que roba un celular en Buenos Aires no lo puede utilizar en ningún punto del país y no lo pueda revender en ningún punto del país, y con eso evitaríamos esta ola, por lo menos, de creciente de robo de celulares, porque cuando vos cerrás los puntos de venta y restringís el mercado, digamos, negro que hay, claro, de celulares, entonces, bueno, ahí baja el delito. Pero ¿qué sucede? Mucha gente tampoco lo denuncia. Bueno, es todo un círculo vicioso, y como vos decís, es realmente una pena que se hayan
dejado de continuar esta, de aplicar estas medidas, porque es evidente que cada día es más difícil circular en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires sin que corras el riesgo de que te roben el celular o que sufras algún hecho de inseguridad. Ya lo creo. Silvana, estamos viendo también que, bueno, a raíz de esto se suspendió la campaña, cosa que me parece muy atinada. Vos como precandidata, contanos cómo estás viendo después de todas las recorridas que también acompañando a Patricia Bullrich hiciste por el país. ¿Cómo estás viendo en cuanto a la sociedad y a la gente si se entendió? Porque acá es importante que se entienda cuál es el proyecto. Creo que lo importante en el día de hoy es ser muy respetuosos con el dolor de la familia y de un barrio del conurbano que está en ebullición, ¿no? Estoy preocupada por los hechos de violencia que se dieron hace un ratito y por cómo puede escalar todo este conflicto en la previa de un momento electoral. ¿Por qué? Porque se confunden también las sensaciones, y a la sensación de desilusión, de hartazgo, de cansancio que tiene la gente por las faltas de respuestas del gobierno, se le suma ahora la bronca, la impotencia y el dolor que provoca esta muerte, ¿no? Entonces, me parece que es un momento para estar muy precavidos, para hablar con tranquilidad, para poder desarrollar lo que falta de la campaña y las elecciones el día domingo en un clima de tranquilidad, ¿no? Porque hoy es un día de conmoción. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Lautaro Nieto, Frañul, te quería hacer una consulta. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas noches. No, volviendo un poco a tu pensamiento original, ¿no? Cuando nos contabas cómo ustedes habían desarrollado esos convenios con las empresas telefónicas, etcétera, ¿no? Tal vez un poco lo que estamos viendo, bueno, es el incumplimiento de la norma, ¿no? O de todo ese aparato que ustedes habían montado para que justamente desalentar el delito, ¿no? Porque si ustedes hicieron toda una actividad justamente para que no se cometieran estos robos, si la, digamos, las actuales autoridades nacionales o provinciales, o las que realmente pueden tomar medidas, hubiesen cumplido con todos los protocolos que ustedes hicieron y desarrollaron con tanto esfuerzo, ¿no? Y con tanta inteligencia, hoy tal vez no estaríamos lamentando este hecho, ¿no es cierto? Porque si esos teléfonos, como vos decís, se bloquean y ya nadie los puede comercializar, y encima tenés un geolocalizador donde podés ir a buscarlo, tampoco ni siquiera le sirve como partes, ¿no es cierto?, para la reparación. Digamos, la pregunta es cierto, concreta es, ¿qué opinás, no? Hay un abandono, ¿no? Se necesita... No, la conclusión es que, ¿sabes lo que hace falta? No solo son medidas o resoluciones, sino también es voluntad política. Entonces, al protocolo y el procedimiento para bloquear el celular, lo tenés que acompañar luego con una justicia ágil para que dicte las medidas de allanamiento, de intervención que hagan falta cuando se detecta el celular robado, y también fuerzas de seguridad que trabajen primero en la prevención, porque la meta es que no te roben por la calle, y segundo en la asistencia a la víctima de manera rápida para que no se sufra violencia y para que una vez que tenés el hecho en el momento puedas llamar a, por ejemplo, en mi caso se supone que vos llamas al 911 y te toman la denuncia de robo celular. Y a mí me dijeron que no, que era solo para emergencia, que me acerque a una comisaría. Entonces todo eso desestima al denunciante y tenemos que volver a esos mecanismos rápidos para formular la denuncia, se bloquea el celular e inmediatamente puede intervenir la fiscalía y lograr con la víctima el traqueo de la terminal para saber dónde está y poder recuperarlo. Todo eso requiere de voluntad política y coordinación entre las jurisdicciones, porque en general los robos son en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, cruzan la General Paz para reducir los aparatos, o los llevan a otros puntos de intervención, primero para volver a vender una terminal que ya fue bloqueada por la compañía, tenés que hacer un proceso de falsificación que se hacen solamente en algunos puntos de la Argentina.
Y si no, también lo que se hace, por eso siempre va a quedar un margen residual, el delito nunca va a llegar a cero, que es que esas terminales que son bloqueadas se pueden llegar a vender en Paraguay, porque Paraguay no adhiere al sistema global de GSMA, que es el que bloquea directamente de fábrica el aparato y no se puede volver a usar en ninguna compañía de celulares del mundo, ¿no? Claro. En Paraguay es probable que haya un tráfico mucho más, digamos, existe un tráfico mucho más fluido, importante y rápido, claro, para que desde allí se redistribuyen, se reingresen a la Argentina. Bueno, toda una serie de medidas de crimen organizado que también tenés que considerar, no solamente la medida del ENACOM o lo que puede hacer la empresa telefónica. Obvio. Después hay que ponerle la voluntad política y lo mismo para los otros delitos. Si lo que se está viendo en la Argentina hoy es indiferencia ante la inseguridad, ante la violencia, ante los robos, sobre todo en el conurbano, ¿no? Claro, ya lo creo. Sí. Jorge. No, perdón. Lo que te quería decir, Silvia, era que también hay un tema de... Silvana, perdón. Lo que te quería comentar era que también hay un tema que muchas veces te desalientan, si no tienes seguro el celular, la posibilidad de la denuncia. Y sabemos perfectamente que con los juzgados tan atiborrados como están de trabajo, esas denuncias cuando se roba un celular, si hay seguro, dicen, bueno, no se va a presentar el denunciante como querellante y acá termina la película. Y esto también lo hace la policía por un tema de estadística, que no quiere que aumente la cantidad de robos. Por eso es todo el sistema perverso. Ahora, yo aliento la esperanza, estoy seguro que después de la experiencia que ha tenido Patricia con el tema seguridad, todo esto, porque los índices han crecido en forma alarmante desde que Patricia se fue del gobierno, no solamente en cuanto a incautación de droga, que es mucho menor, sino ni tampoco en cuanto a la detención que ha caído de narcos, sino también en lo que se refiere a este tipo de delitos que son realmente aberrantes y que merecen que la pena sea prisión perpetua. Y acá no hay tutía. Me parece que hay que ir en esa dirección, ¿no? Sí, en este caso realmente es cuando la conmoción es tal que se comienzan a debatir los temas, pero después quedan en la nada, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la baja de imputabilidad para los menores, el tema de las penas efectivas, la cantidad de presos que soltó Kicillof en la pandemia. Bueno, todo eso da como resultado este dolor que tenemos que ver por las pantallas de perdiendo en directo y al lado de todos sus compañeritos de escuela, como la chica es violentada y termina muerta. Sí, es espantoso, realmente es angustiante. Silvana, me gustaría si podés decir, qué es lo que pensás de acá las elecciones del domingo y dar un mensaje para aquella gente que está desalentada por todas las cosas que están sucediendo a diario. El momento de mayor poder del ciudadano es en el momento de emisión de su voto. No hay que dudar un segundo, hay que ir a votar, hay que defender el cambio en las urnas y trabajar para que podamos vivir en un país normal. Y que el cambio sea profundo y que sea rápido, que no sea... No, por supuesto. Obviamente, como te decía, hoy hicimos una tregua en la campaña, entonces uno no quiere confundir. Hablando de un tema tan doloroso, terminar haciendo proselitismo. Obvio. Pero lo cierto es que con un Ministerio de Seguridad como el que lideró Patricia, los hechos seguían pasando, pero habían empezado a bajar los indicadores de homicidio, muchísimo, de secuestro de droga, de presos vinculados al narcotráfico. Fueron decenas de miles los que Patricia pudo concluir metiendo en la cárcel a gente vinculada al narco, tanto en Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, en el cambio de gobierno, eso todo volvió para atrás, y ahora estamos pagando las consecuencias.
Ya lo creo. Silvana, desde ya un abrazo muy grande, desde acá te mandamos todos y bueno, estaremos, veremos que después del 13, a ver cómo vienen las cosas y si realmente tenemos la idea de cómo se va a proyectar el país de el 10 de diciembre para adelante, en definitiva. Muchísimas gracias. Muy grande. Un beso grande, gracias, Silvana. Un saludo grande, Silvana. Silvana vino trabajando muchísimo este tema y como obviamente siendo periodista y